aquí en el carro con Molly. ¿Dónde está Molly? Molly está en este lado. Y con Max. Y se pone Max cuando lo tenemos en el carro. ¿Y qué pasa conmigo? Y aquí está Jim. Y Max ya. Pero les he puesto el cinturón de seguridad a cada uno. Y por eso Max no se puede acercar más. Max, come on. Pero le puse Max, cinturón a Molly. Be good. Y no sé por qué Molly se lo saca. O sea, se desprende el cinturón de seguridad y el cinturón de Molly. No sé qué. Si ella presiona, sabe dónde presionar, no sé. Pero bueno, Molly está igual allí. Pero Max está con el cinturón de seguridad puesto, ahí están los dos. Y estamos yendo al shelter porque hoy día tenemos segunda clase y como mi esposo está acá, pues me va a poder llevar. Así que quedamos con la entrenadora en que vamos a hacer la clase allá. Allá van a ver más. Oh my god, los cuervos. Allá, no, los buitres. Allá van a ver más perros, un ambiente diferente. Sobre todo por Molly, porque Molly lo que necesita es socializar. Y pues ya, si todo sale, sí hijita, ya hijita, si todo sale bien, haremos este fin de semana otra clase, pero ya grupal, o sea, con otras personas que también están entrenando a sus perros, pero el entrenador quiere ver primero cómo se comportan ellos, en un ambiente diferente. Y pues Max estaría saltando ahorita en esa zona, pero no está porque está bien agarradito el cinturón de seguridad, de su cinturón. Les compré un cinturón de seguridad para cada uno hace tiempo, pero nunca había cuándo utilizarlo, ¿no? Ya hijito, stay. No. Ok, por eso no puedo ir a Miami como hacíamos antes con Molly, porque Max llora todo el tiempo y 2 horas sería un sufrimiento para él. Como que le da bastante ansiedad, creo yo, porque se aloca, o sea, pero quiere tirarse del carro, quiere tirarse encima donde está manejando Jimmy. No, pues. Ok, le voy a grabar lo más que pueda cuando estemos allá en shelter. A ver cómo nos va hoy día. Ok chicos, ya empezamos con la sesión hace un ratito. La entrenadora va a traer un perro para ver cómo se comportan ellos con otro más. Y pues hasta el momento más o menos bien. Ok, ahora sí, ahí viene la entrenadora. Ahora sí, a concentrarnos. Ok chicos, acabamos de salir del shelter. Y oh my god. Ok, la trainer me dio este tip de poner la correa acá arriba, como pueden ver, en cada lado, para que ellos no se muevan, porque el cinturón de seguridad y compré para ellos. Hi, baby, say hi. Hi, I was with the trainer. The trainer said I'm excellent. Max se comportó bien. Molly, le decía a mi esposo que Molly finge. O sea, Molly actúa como que ella es la mejor, no ladra a otros perros ni nada, pero cuando está conmigo sí lo hace. Entonces, no hay forma que la entrenadora vea en verdad cómo se comporta para que pueda corregirla si Molly no se comporta, o sea, mal, ¿no? Enfrente del entrenador. Como que Molly actúa, algo así. Pero bueno, posiblemente este fin de semana vamos a tener otra clase. Están bien amarraditos ahí, o sea, pero no tan... La correa está más o menos suelta, que pueden echarse con la correa puesta y no pasa nada. Así que vamos a hacer eso de ahora en adelante. Están tranquilos ahorita porque saben que estamos yendo a la casa. Pero cuando salimos de la casa, ¿no? Cuando salimos de la casa a otro lugar, ahí es donde Max se aloca. Pero cuando ¿por Max... ¿Por qué piensas que lo vamos abandonado? Ajá. Pero cuando saben que estamos regresando a la casa, pues ya se comportan bien. Pero este tip de la correa está bueno. Están bien tranquilos ahorita. Bueno, porque están cansados, porque ha hecho uso y día hecho bastante calor. Y yo soy calor. Tranquilo también. También. Uso y día hecho bastante calor. Bastante calor. Y Max también está cansado también por eso, así que vamos a ir a casa a descansar un rato y luego tenemos que salir con Jim a hacer unos cuantos papeleos y ellos quedarán en la casa descansando, pero al menos ya botaron energía y conocieron otros perritos también. Good boy, Maxi, good girl, good boy. Estás cansado, ¿y? Molly también. Molly, lay down, hijita, lay down. Sit, Molly, sit. Ok. Peruvian restaurant. Mm-hmm. I gotta go to the money machine, the bank. Ok chicos, regresamos hace rato del entrenamiento, del shelter, estuvimos un rato en la casa y hemos salido a hacer unos cuantos papeleos y cosas. Acabamos de salir de la tienda donde compramos todas las cosas del mantenimiento de la piscina. Y Jim tiene hambre, yo también, así que vamos a ir a comer y le dije para ir a... Hay un restaurante peruano. Ajá. Aquí en St. Lucie County, condado St. Lucie. Así que vamos a ir a este restaurante peruano. Yo prueba, dije, hey,
¿Es real o es...? Para que Jim haga la aprobación. Y este restaurante peruano, a donde fui la primera vez con mi amiga Lidia cuando saqué el Learner's License. Así que el tallarín saltado que probé me gustó, pero no tanto. Pero el ceviche que tenían estaba riquísimo y tienen otras cosas más. Así que es la primera vez que voy a ir con Jim. Es su primera vez. Así que por eso estoy grabando, para que nos acompañen y pues... degustemos juntos la comida peruana y a ver qué tal. El tallarín saltado no lo voy a pedir otra vez. Estaba bueno, pero no como para ordenarlo. Pero no comamos ceviche porque tenemos ese corvino. Oh, mañana. Vamos a ver qué cosas más tienen, sino pues. Hay que ver qué. Hay otras cosas, ¿sí? Sí, tienen otras cosas. Vamos a ver qué tienen. Y tenemos el pescado que Jim compró ayer en Winn-Dixie, que mañana va a ser pescado. Corvina. Corvina, sí. Corvina, así que mañana. El filete de corvino es... pero mejor porque, you know, Joe Biden es muy caro. Total es muy caro. Uh-huh. Justo alguien ayer en un comentario, cuando puse una historia en Instagram, me dijo eso. Me dice, ¡ah, la corvina está tan cara! Acá en Ecuador la corvina cuesta mucho menos. Algo así me dijo. Y dije, sí, pues ahorita acá en Estados Unidos todo lo que sea orgánico o sano o no sé qué es más caro. La comida rápida, la fast food, todas esas cosas. Ahora en Estados Unidos todo es caro. Gasolina, bueno, es doble. Comida es ridiculous. Sí. Este socialista, comunista, motherfucker. Todo ha subido el precio. Así que bueno, vamos a ir a comer al restaurante peruano y quiero ir a Homes Good. Y quiero ir a Home Goods porque ayer ya no alcanzó el tiempo para ir a Hobby Lobby. Sí quiero ir, así que ya en estos días iremos. Pero Home Goods está más cerca del restaurante, así que vamos al restaurante, vamos a Home Goods y luego tengo que hacer otras vueltas más, compras más y ya, luego nos vamos a la casa. Miré por la cámara a Max y Molly y están recontra tranquilos. Max estaba echado descansando. Buscamos dónde está el restaurante en Perú. Ok, estaba por acá. Si no están, debe ser en el otro lado entonces. Ok, ya llegamos. Casi nos perdimos, pero no. ¡Ah! Ceviche Bar 772 Peruvian Food. Ok, está abierto, así que sí. All the things they have. Pop the huancaína, come on. Papa de huancaína, oh my god. Ok. Oh, tienen especial de almuerzo. Ok. Yo les muestro qué es lo que vamos a pedir. Ok, llegó ya la papita de huancaína de Jim. A ver, te haga la degustación. Este es cual es muy importante. A ver, la degustación. ¿Qué tal? I would share this with you, but I won't. What? I would share this with you, but I won't. Because you're mean to me today. I'm not mean to you. Yeah. That's right, public. Okay. Miss Perfect is not always perfect. Stop it. Okay. Yo como peruana voy a dar el predicto final. You got to take the good with the bad. You people have to understand that. I'm the good. You're the bad. Enjoy. We share everything. It's good. Yeah, we share everything. Everything. Mm-hmm. Okay, from 1 to 10, how much you put this? About a 7. 7? Yeah, 7 or 8. It's pretty good. I put in 8, yeah. Yeah, 7 or 8. Tastes good. It's good. But I like it with the bigger potatoes. Okay, but the sauce, the one kind. The sauce is pretty good. So from 1 to 10, how much you put to the sauce? Because that's basically... Well, the whole thing is flavor. You can't just do it that way. It's a plate. Yeah, but potato. But the sauce, the one. Well, it depends on the potato. In Peru, you have 400 different potatoes. You should learn more about your country. I know about my country. I say this would be a 7 or an 8. Okay. Probably an 8. Okay, 8 de 10. Punto. Yo también le pongo 8 de 10. Está bueno. Ya cuando traigan lo que pidió, ahí a ver qué tal. Thank you, baby. Acaban de traer el tallarín saltado. Jim va a hacer la degustación. Ok, baby, from 1 to 10. Four. Voy a probar yo también. Let me try, baby. Help yourself.
Oh, wow. Gracias. Oh, my God. Thank you. Thank you. You're not Peruvian. Not a Peruvian. He cooks like one. Okay, este es entonces la jalea. Good. The papawankina was accurate. This is a little different. This, you know, I mean, it's, you know, if you were in Peru, it tastes a little different, but it's good. No, how different? Huh? It's a Peruvian. Well, you know, the tajarin's a little thinner. Some people put scallions. Scallions, and then they also, the noodles are different. Right, but I used to do it with thin spaghetti. Mm-hmm. That's the way I eat it. Yeah, that's. But people requested here that that you gringoized it a little. Oh, really? They. Yeah, chicos, esta parte se las explico así porque había bastante música en el restaurante y pues saben que por temas de YouTube no puedo poner todo porque si no pues me pone el copyright, pero básicamente mi esposo es súper honesto porque sí le gustó el tallarín saltado, pero no al 100%, además que el fideo que tenía era ese fideo ancho y el tallarín saltado se hace con el fideo delgado, y la cocinera pues le preguntó, ¿qué tal? Y mi esposo le dijo que sí, estaba bien, pero un poco diferente. Y ella le preguntó, ¿pero por qué? Y mi esposo le explicó el tema del fideo. Y ella dice que ella lo hacía con el fideo normal, pero que las personas que son pues de acá, gringos por así decirlo, al venir le dijeron que sería mejor colado con el otro fideo y por eso ella lo cambió. Entonces mi esposo le dice, ah, como que lo quieren americanizar y no sé qué. Pero a líneas generales, chicos, pues la comida peruana es de cierta forma y no debería cambiarse porque la gente lo pida o algo así, pero entiendo que es un negocio. Así que básicamente nos gustó, pero pues en cualquier lugar que uno cocine comida peruana nunca va a tener el mismo sabor que si uno lo come en el mismo Perú. Y creo que eso aplica para todo tipo de comida. Nada sabe igual o no sabe lo mismo que si lo comieras en el país de origen. Ok, continuamos con el vlog. A little something. And I yeah. Want you to buy a little something. I just want to go. Yeah, walk around. Right. I enjoyed that last time. Yeah, that story is very nice. Just to go. Well, and no, see but I'm just saying I actually enjoyed it last time. Mm-hmm. So we're gonna go and have fun in the store. Okay, chicos, ya comimos, estamos llenos, pero me traje para llevar, obviamente, porque como. And then we're gonna watch a movie tonight. Oh yeah, let's watch a movie. Comimos, pero como. La dueña es peruana, así que como buena peruana te sirve bien despachado. Así que sirven bastante, así que no terminamos. Tengo esto para cenar otra vez para mañana, pero ya estamos en Home Goods. Oh yeah. What happened? What happened? Another little restaurant there. Says kitchen and bar, that one? Yeah, it's new. Yeah. Oh. And I gave you cash, right? Mm-hmm. You got cash? Yes. Good Home Goods. Ok, vamos a ver. Nos gusta la tienda porque because tiene un montón you know de cositas. Nos gusta la tienda y pues me gusta hacer window shopping. Ver y ya. Well, we'll buy something. Si encontramos algo que nos llame la atención o algo que me llame, pues lo compramos. Pero básicamente me gusta para ver qué hay de novedad. Hoy día ha hecho bastante sol, como nunca. Ok, chicos. Estamos entonces en Home... Oh my God, siento el piso medio pegajoso. Estamos en Home Goods. Allá está Burlington. Y aquí está Home Goods. Me gusta ir bastante esa tienda. Y como Jim estaba diciendo hace un instante, la vez pasada que fuimos la pasamos chévere. Porque hay un montón de cositas para mirar. Y pues, o sea, así no compres nada. O sea, compres algo pequeño, lo que sea. Pero pues el hecho de entrar a tiendas y ver me gusta. No sé si a ustedes también les gusta hacer eso. Pero a mí me encanta ir a tiendas y simplemente ver todo lo que tienen. Ya en esos días... Espero que nos alcance el tiempo porque estamos haciendo un montón de cosas, aprovechando que Jim está aquí en la casa. Espero que podamos ir también a Hobby Lobby porque creo que les comenté que quiero comprar tela para hacerme un mandil para la cocina. Pero en lo que estamos aquí cerca, pues estamos en Home Goods. Así que vamos a ver qué cositas interesantes tiene. I want to buy a oh, cement one. Now they have a lot of things for patio because the spring is coming. Yeah. Van a sacar un montón de cosas de verano por la primavera, todo lo del patio. Oh my God. I think this thing's cool. This is a little cooler. Oh my God, Coca-Cola. Yeah, they put that up by the pool and you put beer and you put Coke in there. That's stuff. Cool. That is nice. These ones are cool too. But that's really nice.
Ok, chicos, pues ya de aquí en adelante nos pusimos a ver varias cositas súper random en la tienda. Nos pusimos a conversar, cosas de la casa, personales. Y pues básicamente pasamos un bonito día. Me gustó mucho el hecho que podamos haber ido al refugio para poder entrenar con Max, con Molly, que mi esposo haya estado presente. La comida en el restaurante en general, chicos, estuvo muy buena, así que de hecho que vamos a volver. Y pues así fue nuestro día, chicos. Les quise compartir un pedacito. Espero que les guste este vlog. Normalmente cuando vamos a tiendas trato de grabar lo más que pueda, pero luego nos entretenemos en tantas cosas y nos ponemos a conversar que de verdad, chicos, olvido la cámara por completo. Pero bueno, cuando aprenda a manejar ya me verán más seguido en estas tiendas y ahí sí podremos ver más cosas a mayor plenitud. Espero les haya gustado este vlog nuevamente. Yo los veo hasta un siguiente vlog en un nuevo día en mi vida. Nos vemos. Bye.